Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos reunidos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, sabiendo de antemano que su bondad es infinita, es perfecta y dentro de su voluntad, que es hermosa, Él ha cuidado de nosotros de una manera maravillosa y excelente. Y no nos queda más que agradecerle por toda esa buena voluntad tan hermosa y tan perfecta que ha tenido para cada uno de nosotros. Es por eso que estamos agradecidos. Vamos a darle lectura al Salmo 34. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es tan hermoso bendecir al Señor Dios Todopoderoso, a Jehová Dios de los ejércitos, por toda la buena voluntad que él hace. Día con día continuamente nos da de su gracia, día con día continuamente nos da un cuidado muy especial, muy maravilloso, muy perfecto, en el cual cada uno de nosotros nos deleitamos. Vamos a orar para entrar en la alabanza, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Bendito Dios y Padre Eterno, nuevamente nos encontramos reunidos dándote honra, gloria, alabanza, adoración. Tú eres merecedor de todo esto y más, porque día con día, continuamente, tu mano poderosa ha estado con nosotros, tu cuidado especial, el amor tuyo tan perfecto, tan puro, esa buena voluntad con la cual tú nos has cuidado y nos has resguardado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito seas, Padre, por esa buena voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a alabarle. Gracias a Dios por este salmo que hemos leído, donde miramos la bondad de Dios, el cuidado. La Biblia dice: busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Y la palabra del Señor dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Qué hermoso es mirar que en la presencia de Dios nunca vamos a ser avergonzados, todo lo contrario. Por lo tanto, vamos a alabarle con gozo, con mucha alegría. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Salvador, sanador, Cristo es para mí. Rey de paz, Dios de amor, Él me ama a mí. Sálvame, sáname con tu gran poder. Cristo es Rey de gloria, es mi Salvador. Hablemos de Cristo, el Rey de reyes es, Señor de señores por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y estamos sentados a la mesa. Y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro.
nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Hay vida en Jesús, si lo hay. Hay vida en Jesús, si lo hay. Por él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús, si lo hay. Hay gozo en Jesús, si lo hay. Por él entraré a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar un himno para la honra y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Gloria al Señor. Él es hermoso, Él es poderoso y nos da la oportunidad, el privilegio de cantar, loar su santo y bendito nombre. Porque dentro de su misericordia nos está dando la vida para precisamente para adorarle, para cantarle y loar su santo nombre. Vamos a entonar este canto tan precioso de parte de nuestro Dios y Padre Celestial, como Él nos enseña para adorarle. Se titula Sembraré la simiente preciosa. Gloria al Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Qué hermoso es sembrar la palabra del Señor mientras Dios nos da la oportunidad de vida. Es necesario que nosotros trabajemos y que de esta manera estemos activos en la obra del Señor. Miramos el tiempo que es bien difícil, bien dificultoso,
El tiempo que ahora estamos viviendo es tiempo de angustia, de zozobra, de espanto. Pero los que creemos en el Señor sabemos que vamos sembrando esa confianza, esa seguridad de la palabra del Señor que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a pasar nada porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Y lo miramos a través de la palabra, como Él nos protege, nos guarda, nos cubre y nos ampara. Gracias a Dios. Lo miramos a través de nuestra vida diaria. Gloria al Señor. Vamos a entonar otro himno que se titula Si al cruel enemigo, gloria al Señor. A Él sea la honra, la gloria. Así dice este himno para la honra y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente prez, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz de Dios. Que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz al cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina luz, limpio nos hará la sangre de Jesús. Claridad tendremos en el corazón si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Gloria a Dios, porque esa felicidad solamente nos las ofrece Dios. Nadie más nos puede ofrecer una felicidad tan perfecta, tan pura, tan hermosa. Solamente en Él, en nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso tenemos que dejar que entre su luz admirable a través de su palabra, a través de su amor puro, perfecto, cuando nosotros nos acercamos a Él a través de la oración, a través del ayuno. Miramos a nuestro Dios cómo Él nos ofrece a través de su palabra preciosa esa luz y esa felicidad. Es hermoso, es garantizado por el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a entonar otro himno. Se titula Si del pecado anhelas el perdón. Gloria a Dios. Si del pecado anhelas el perdón,
Mira al Cordero de Dios, Él por su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. En tentaciones, dudas y temor, mira al Cordero de Dios. Él con su fuerza te hará vencedor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Si estás tú triste y falta en ti valor, mira al Cordero de Dios. Tu alma con cantos llenará su amor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. No temas si tu encienda en sombra va. Mira al Cordero de Dios. En pruebas Cristo te amparará. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, Él solamente puede salvarte, mira al Cordero de Dios. Gracias a Dios, porque cuando miramos la prueba y la lucha y parece que nadie está alrededor nuestro, parece que nadie nos tiende la mano, parece que nadie se acuerda de nosotros y ni siquiera de por medio hay una palabra de ánimo, pero Dios está ahí. Dios está ahí porque dice, mira al Cordero de Dios, solamente vuelve tu rostro a Él, solamente clámalo, solamente pídele. Él te va a dar, Él te va a sanar, Él te va a dar la fuerza, Él te sostiene en medio de la prueba, Él te da la salida a cualquier dificultad, a cualquier problema. Hermano, acuérdate, mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Solamente hay que mirarlo a Él y mirar cómo Dios es tan perfecto, tan puro día con día, y nos da esa gracia y esa misericordia tan perfecta. Vamos a entonar otro himno que se titula Confesión. Gloria a nuestro Dios y Padre Celestial. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y torpe mi palabra ha sido, si
y al que sufría en su dolor dejé. No me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. En muchas ocasiones, hermanos, no nos damos cuenta a veces para hablar. Y hablamos sí, a veces sin sabiduría. Y en ese momento, pues hemos sido motivo de dolor para nuestros hermanos en Cristo. En algunas ocasiones hablamos de una manera pues fuerte y sin pensarlo lastimamos. Pero para eso está este canto. Dios escucha esa confesión humilde de reconocer que pues delante de Él somos imperfectos y que perfecto solamente es Él, y que Él nos ayude y que ponga sazón en nuestra boca para que la palabra que salga de nuestra boca sea de bendición, sea precisamente la que llegue a ese corazón dolido, a esa vida lastimada, a esa alma necesitada, a esa alma menesterosa, que nuestra palabra llegue como aceite que suaviza, porque de esta manera Dios nos usa, pero solamente tenemos que reconocer que somos imperfectos. Hermano, hermana, es tan bonito ser conscientes ante Dios de lo que hacemos, porque Él solamente nos mira nuestra condición, pero nosotros tenemos que clamarle a Él misericordia. Vamos a entonar este otro himno, porque Él es el bueno y maravilloso nuestro Dios. Se titula Cristo tan solo. Gloria al Señor. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo. Mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó. Ya pertenezco a Él, ahora soy de Cristo. Mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo. Mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes, por naturaleza pecaminosa, pues le pertenecíamos al espíritu de oscuridad y tinieblas llamado Satanás, porque hacíamos las cosas que al diablo le agradaba.
Éramos tan obedientes que, bueno, todo lo malo en otro tiempo nos agradaba. Pero cuando el Señor nos trajo a su conocimiento y nos empezó a mostrar su amor tan perfecto, tan puro, le pasamos a pertenecer a Él. Ahora nos damos cuenta que solamente Cristo nos pudo amar con un amor tan perfecto, tan puro. No te puede amar de esa manera tu esposo o tu esposa. No te puede amar de esa manera tu padre o tu madre. Solamente Dios te puede amar con un amor perfecto, puro. Ahora le pertenecemos a Cristo. Quédate bien seguro o segura, hermana, que la felicidad que te da Cristo y el amor que te da Cristo es un amor perfecto, es un amor incalculable, que a cada momento que tú le pidas va a estar contigo, que en el instante de dolor, de preocupación, vas a saber que su amor está ahí, vas a reconocer que te ama tanto, que te da todo cuanto le pides, empezando desde la vida, porque si no fuera por Él, nosotros ya no estaríamos aquí. Antecederíamos a muchos de nuestros hermanos, de nuestros consiervos, pero por la gracia de Dios estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Tú tienes que alabar al Señor en todo momento, en todo instante. Tienes que reconocer que le perteneces a Él. Tienes que saber que ahora estás gozando de esa amistad. Antes no podías llegar a la gloria, no podías llegar al Padre. Ahora a través de Jesucristo tú puedes entrar. Antes vivías en el pecado, pero ahora Dios está contigo. Esto es gratificante. Estos himnos que traen mensaje de parte de Dios, nosotros los tenemos que meditar de una manera especial, porque miramos aquí su grandeza, su misericordia, miramos todo el mensaje de parte de nuestro Dios y Padre Celestial, que ha enviado a los siervos que han escrito estas alabanzas, bueno, que tienen muchísimos años, por cierto, pero que hasta el día de hoy siguen llevando la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a entonar otro canto para la honra y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial, porque esto es agradable delante del Señor, que nosotros le cantemos. Vamos a entonar este canto que se titula El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor porque su Espíritu Santo está en todo momento, a cada instante, y se muestra y se manifiesta de una manera excelente. El Espíritu Santo se está derramando en los corazones. Bendiciones del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo, cantan y oran. Una fiesta en el cielo es aquella que vemos en el día glorioso del Pentecostés. Una fiesta en el cielo es aquella que vemos en el día glorioso del Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llenará nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerles las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerles las manos, porque Cristo es el mismo ayer y hasta el fin. Cuando Cristo descienda con grande potencia, veremos su gloria. Cantarán las estrellas, los cielos, los mares, los ríos y los montes,
por todo el universo, la gloria de Cristo verán nuestros ojos. Cuán glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos arrebatará. Cuán glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos arrebatará. Gloria al Señor, porque hasta el día de hoy, hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está derramando en cada corazón. Las bendiciones del cielo se están derramando, las podemos mirar como una lluvia que está cayendo en cada vida, en cada corazón, en cada hermano o hermana que se compromete, que es fiel, que busca la presencia de Dios, que se lava, que se aparta del pecado, de la maldad, que se entrega de una manera especial. Por eso el canto dice, si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Vamos a gozar esos portentos, esas maravillas, porque hasta el día de hoy el Espíritu de Dios sigue sanando, limpiando, rescatando al borracho, al alcohólico, al drogo, a la prostituta, lo hace de una manera excelente. Solo que el hombre no vuelva al pecado, solo que la mujer no vuelva al pecado, porque el volver al pecado es burlarse de Dios. Pero Dios, a través de estas alabanzas, por eso le decía, son himnos que traen a nuestra vida mensaje, mensaje de salvación, mensaje de vida. Por eso miramos que nuestro Dios y Padre Celestial nos ha dado todo. No podemos decir que estamos huérfanos, que estamos solos. No, mis hermanos, Dios nos ha dado todo. Nos ha dado esa autoridad de hollar serpientes. Bendito sea su nombre. Nos ha dado esa autoridad de echar fuera demonios. Y esto es para todo aquel que busca la presencia de Dios. No nada más es para siervos, siervas, maestros, maestras. No, mis hermanos. Es para todo aquel que se entrega de un corazón sincero, recibe esta bendición tan grande, tan perfecta de nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso es importante buscar siempre la palabra de nuestro Dios, buscar siempre la presencia de nuestro Dios a través de su palabra preciosa. Vamos a entonar otro canto. Este canto se titula Libro Santo. Amén, gloria a Dios. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá, manifiesto a la vista nos pones, lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aún millones tu luz desconocen, y que al fin de tu influencia ellos gocen. En el mundo te haré circular, Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. A
paz la guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Gloria a Dios por este libro santo. El libro santo, la palabra de Dios, hermanos, es algo que Dios nos ha dejado. Es su palabra misma, es el poder de Dios, la victoria de Dios, la misericordia, su bondad tan excelente. No podemos decir, Señor, no sabemos cómo llegar, cuando Él nos ha dado todo, ese manantial de verdades eternas, ese manantial es agua que salta para vida eterna a través de Jesucristo, que es el Verbo, que es la palabra perfecta y pura. Dios nos habla de esto tan hermoso. Dice que al pequeño, al que no conoce nada, los preceptos, cuando los empezamos a obedecer, verdaderamente nos hacen crecer. Verdaderamente, como la palabra del Señor dice, que lo de lo menospreciado, de lo desechado de los hombres, tomó Dios para vergüenza de los sabios y de los entendidos. Mire que muchos de nosotros no sabíamos nada, estábamos allá ignorantes, pero cuando el Señor Jesucristo nos trajo a la presencia del Padre, nos llenó de su Espíritu Santo, nos capacitó con su poder para predicar su palabra con autoridad, con denuedo. Él puso autoridad en nuestra vida, nos ungió con un aceite fresco, hermano, hermana. Por eso que quede claro que el alabarle a Dios con sabiduría, con inteligencia, nos conlleva alimentar desde nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Es medicina y refrigerio para tus huesos, es consuelo para tu alma, vivifica tu espíritu. Bendito sea el Señor, porque todo esto lo vamos entendiendo a través de alabar a nuestro Dios y Padre celestial. Día con día lo vamos mirando y nos gozamos en Él, porque es verdad que Dios es tan lindo, es tan hermoso, y cada momento que cantamos alabanzas a nuestro Dios y Padre celestial, verdaderamente nos damos cuenta qué hermoso es. Vamos a entonar este canto y este himno. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme un nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Qué bonito es hablar del amor de Cristo, hermano. Cuando tú te acercas a alguien y le dices, yo te quiero decir que hay alguien que te ama.
Probablemente llegues a casa y no encuentres a una mujer cariñosa, a una mujer con un té caliente, ya no café, pero un tecito es bien facilito poner un té. Pero cuando no encuentras esos detalles, entiende que el que te ama es Cristo Jesús. Comprende que el que te ha dado amor eterno y perfecto es Dios. Hasta aquí te ha cuidado, hermano, hermana. Nadie nos pudo amar como Cristo Jesús. A lo mejor no haya ese detallito del ser humano, pero de nuestro Dios, Dios nos muestra su amor día con día. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y nos regocijamos en Él verdaderamente porque encontramos en Él ese gozo, esa paz. Y nos gozamos porque realmente su amor es puro. Y lo miramos, lo degustamos, lo saboreamos y decimos qué lindo que Dios me haya escogido. Qué hermoso que Él me haya llamado. Porque no es por nosotros mismos, es Dios. Vamos a cantar este himno que se titula Jesús es mi Rey Soberano. Gloria al Señor. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Jesús es mi amigo anhelado y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Qué hermoso es mirar. Jesús es nuestro Rey soberano y con Él no nos va a faltar nada. Es hermoso mirar cómo Él nos enseñó a amarlo. Hoy usted y yo podemos decir, te amo Jesús, te amo mi Rey. Y el corazón se quiebra y en nuestros ojos hay lágrimas de gratitud, porque verdaderamente no tenemos con qué pagarle. Cuando no hemos tenido paramédico, tenemos nuestro médico de cabecera. Sana todas nuestras dolencias y verdaderamente le decimos gracias. Operaste en mi cuerpo, me diste sanidad. Verdaderamente Jesús es amigo anhelado, porque con Él tenemos todo. En el momento tan crucial y difícil está su amor, está su misericordia. Por eso tenemos que seguirlo con constancia. No nos tenemos que apartar de Él, ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que amarle, porque Él es nuestro Rey soberano. Y el canto dice, Señor, que pudiera yo darte. Hermano, hermana, si tú te pones a meditar, ¿qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le daríamos, hermano? Nuestra vida es de Él. Todo lo que Él nos ha añadido, porque Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura.
Todo lo que nos ha añadido es de nuestro Padre. Todo es de Él. ¿Qué tenemos? Nada, hermanos. Solamente hay que cantarle con gozo, con alegría, con gratitud, porque verdaderamente Él nos ha dado todo, hermanos. Y verdaderamente no tenemos nada que ofrecerle, solamente nuestra vida, para que Dios sea quien se goce y diga: este es mi hijo, esta es mi hija que me ama, que en medio de la prueba, ahí está, que en medio de la lucha, ahí está. Hermanos, hay que permanecer fieles a nuestro Dios y Padre Celestial. Vamos a entonar este último himno y así vamos a pasar a la palabra del Señor. Se titula "Hay un precioso manantial". Hay un precioso manantial, manantial, manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica cada cual, que purifica cada cual, se sumerge en él. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. El malhechor se convirtió, convirtió, convirtió. El malhechor se convirtió, pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, se lavó, se lavó. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Y yo también, mi pobre ser, pobre ser, pobre ser. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder, gran poder, gran poder. La gloria de su gran poder, me gozo en exaltar. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Eterna fuente carmesí, carmesí, carmesí. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti, siempre en ti, siempre en ti. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Gloria al Señor. Qué hermoso es llegar a este manantial que todo, todo tiempo, mi Jesús amante nos está esperando con sus brazos bien abiertos. Qué hermoso es degustar de su amor. Mire qué lindo es. Yo llego ante su presencia y le digo: papito lindo, me da tanto gozo que me esperes y me abraces bien fuerte y me digas: yo estoy contigo, no tengas temor, avanza, tú predica mi palabra, lo haces de una manera como yo quiero, porque yo soy el que hablo a través de tu boca, no eres tú, tú solamente eres barro, tú solamente eres un pedazo de tiesto, tú solamente eres un instrumento. Alabe, glorifique al Señor, venga, venga al precioso manantial, venga a la presencia de Cristo, entregue su vida, entregue su corazón, no se reserve nada, ese carácter, eso que estorba, aquello que usted conoce que le está lastimando, que le está afectando, a lo mejor tiene nombre, por ahí una raíz de amargura que afecta, que lastima, suelte todo lo que le ata a las cosas de este mundo y entréguese de un corazón sincero para que Dios pueda hacer el efecto que Él quiere
a través de su Espíritu Santo, que usted no se reserve, que usted, para que me entiendan, no esté en contra de la voluntad de Dios. Entréguese para que Dios haga todo lo que Él tiene planeado bajo ese propósito, bajo su voluntad divina. Sus planes son perfectos, su voluntad es hermosa. Bien, hermanos, le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de alabanza que Dios nos ha permitido llegar ante su presencia. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, mi Señor, porque a través de cada canto tú nos has hablado, tú nos has enseñado, tú nos has instruido, tú nos has mostrado tu amor. Padre, no tenemos más que agradecerte. Gloria a tu nombre, alabado seas. Bendito Padre eterno por tu bondad. Corónate de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, porque un puñado de tu pueblo, Padre, un remanente que te alaba con un corazón sincero. Son pocos, no son muchos, porque tu palabra dice, son muchos los llamados, muy pocos los escogidos, que te alaban de un corazón sincero, que te aman con ánimo voluntario, que buscan tu presencia continuamente. Aquí estamos, mi Señor, para adorarte. Aquí estamos, mi Señor, para agradarte. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la adoración, te adoramos. Oramos, Padre, bendito sea tu santo y bendito nombre. Podemos sentir tu presencia que estás aquí. Podemos sentir tu amor perfecto y puro, el cual no cambia, no varía. Perdona, Padre, toda iniquidad. Perdona, Padre, toda impureza. Perdona, bendito Dios. Habla nuestra vida, bendito Padre, día con día, a través de tu poder, a través de tu gracia, a través de tu Padre, de tu Hijo amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, háblanos día con día, llévanos a tu presencia, a tu gloria eterna. El día que tengamos que llegar a ti, Padre, que vayamos con esa certeza, con esa seguridad que nos encontraremos contigo. Gloria a tu nombre, alabado seas. Gracias, Padre, por estos momentos de alabanza y de adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Abrimos las Sagradas Escrituras en Habacú, gloria al Señor. Habacú capítulo 2, vamos a Habacú, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Habacú capítulo 2. 18 al 20, gloria al Señor. Nos regocijamos en nuestro Dios y Padre Celestial. Sí, amén. Sí, hermano, 18 al 20, gloria al Señor. La gloria, la honra para nuestro Dios y Padre Celestial. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que engaña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay de aquel que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Le vamos a dar lectura nuevamente. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata. No hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bendito Dios y Padre Celestial. Gloria a tu nombre, alabado seas. Poderoso y maravilloso Dios, digno de toda honra, de toda alabanza. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Reprende, Padre, todo viento contrario. Destruye todo imperio de impureza.
Destruye todo altar satánico. Hay poder en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Manifiéstate, Padre mío, con tu poderío y tu señorío, porque tuya es la honra, la gloria y el poder. Gloríate, mi Señor, corónate de honra, de gloria, de alabanza. Un remanente que te adora con un corazón sincero. Un remanente que te busca, Padre Santísimo, para adorarte. Recibe adoración, Padre. Recibe gloria, poderoso y maravilloso Dios. Habla nuestra vida a través de tu palabra preciosa. Habla nuestro corazón. Instruye, Padre. Adoctrínanos, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. A Él sea toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. La palabra del Señor dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué le va a servir aquel que se dedica a esculpir la piedra, el bronce, que se dedica a esculpir el mármol? ¿De qué le servirá? ¿Para qué le va a servir cuando hace la estatua de fundición, que funde con hierro, que funde con oro, que funde con plata? ¿De qué le va a servir la estatua de fundición que enseña mentira? Porque ciertamente tiene ojos, no ve, tiene oídos, no oye, tiene pies, no camina, donde lo pones ahí se queda, ni siquiera te va a contestar, no te puede mirar. La Biblia dice, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. El que lo hace confía en él. ¿Cómo va a confiar en un pedazo de piedra? ¿Cómo va a confiar en un pedazo de hierro? ¿Cómo va a confiar en un pedazo de oro? ¿Cómo va a confiar en un pedazo de metal cuando no sirve para nada? Esto no sirve porque es obra de un hombre, es obra de artífice. La Biblia dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda. ¿Cómo va a decirle a un palo, despiértate, si el palo le prendes lumbre y se quema? Tú vas a mirar cómo el ratero se ha cargado a ídolos de oro. El ratero se ha cargado ídolos de oro porque ciertamente no se pueden defender. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Todo lo contrario, es tentación, porque por ahí si ven una imagen de mucho oro, por eso llegan los rateros, se lo cargan y se lo llevan, y ni siquiera se pudo defender el ídolo, ni siquiera se pudo defender la estatua, porque ciertamente a donde lo pones, ahí se queda. Esto no sirve para nada. Esto es cosa que el hombre hizo. Esto es una doctrina de demonios. Por eso el Señor habla y dice que escuchando espíritus engañadores se fueron a doctrinas de demonios porque les convenía, porque el pecado, porque la maldad se solapa ahí en ese lugar. Claro que sí, porque es espíritu de mentira. Claro que sí, porque es falsedad. Bueno, pero nuestro plan de parte de nuestro Dios y Padre Celestial, que es perfecto, la buena voluntad de nuestro Dios y Padre Santísimo es salvar, rescatar, que se salga de la idolatría, que salgamos de ahí, gracias a Dios, porque todos los que logramos salir de ese lugar, bendito sea el Señor, a mi Dios sea toda la honra, la gloria. Mas la Biblia dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, porque él tiene ojos y mira, porque él está vivo, porque sus oídos están atentos. Él oye el clamor, la súplica, él oye el ruego. Por eso, mundo entero, no te vayas al oro, a la metal, no te vayas a la obra de arte. Vuélvete a Jehová, Dios de los ejércitos. Mira quién hizo los cielos, mira quién hizo la tierra, mira quién te está dando vida, mira quién te ampara y te protege. No es la piedra muda, no es el pedazo de palo que se quema, no es la obra de arte, claro que no, es el Espíritu Santo de Dios, es el poder de Dios que te está hablando al oído, que te está diciendo, no vayas al infierno, arrepiéntete, no camines por ahí por sendero de mentira, te vas a perder.
No vayas por aquellos falsos maestros que traen espíritu de demonio, que te engañan para llevarte a las cámaras del infierno. No vayas por ahí. Busca al santo, al perfecto, al hacedor de maravillas, porque Jehová está en su templo. Calle delante de él toda la tierra, porque él tiene poder para dar y quitar vida. Nadie te puede dar vida, solamente nuestro Dios y Padre celestial. Nadie te puede quitar la vida, solamente nuestro Dios y Padre celestial. Entiéndelo, mundo entero, hasta donde llegue este mensaje, que sea entendido que la vida nuestra está en la mano poderosa de Dios, que Él tiene poder para dar y quitar vida, que Él tiene poder para sanar, tiene poder para quitar esta pandemia que ha puesto el demonio, que Satanás lo ha puesto. Dios lo está dejando con un propósito, que el mundo vuelva a su hacedor, que el mundo entero entienda que no hay otro camino por el cual llegar al Padre si no es por Jesucristo, que no hay otro medio, no es Juquila, no es María, no es Lupe, es Cristo Jesús. Que se entienda que nuestro Dios y Padre celestial desde el cielo está hablando. Mira, hermano, hermana, mira, hombre, mujer, que no conoces la palabra de Dios. Mira que tú te estás yendo por la falsedad. Mira que te estás adorando la plata. Mira que ya acomodaste el palo, ya lo pusiste ahí y lo estás adorando. Mira que estás adorando a cuanto ser humano han canonizado como Dios. Dios no se canoniza. Mi Dios es eterno. Mi Dios es perfecto. Él vive y hasta el día de hoy sigue haciendo obra de milagro. Que quede claro que Dios está hablando al mundo entero. Que pongamos nuestros ojos en nuestro Hacedor y Consumador, que es Cristo Jesús. Que busquemos su presencia continuamente. Por eso nuestro tema en esta mañana se titula Jehová está en su santo templo. Mire, hermano, Él está en su santo templo. Usted va a ver hoy en este tiempo muchos templos cerrados por la pandemia, pero el Espíritu de Dios sigue reposando ahí. El Espíritu de Dios está ahí, es un lugar que Dios preparó, que Dios consagró, que Dios santificó para que Él more ahí. Él está morando en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Cállese, porque Dios tiene la primera y la última palabra. A Él sea toda la honra, la gloria, toda alabanza y toda adoración. Por eso es importante que mientras es el tiempo de congregarse, apresúrate a congregarte. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Ven a la casa de Dios, ven a su santo templo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Él está aquí y lo podemos sentir. Su Espíritu Santo se siente, su amor, su misericordia. Jehová está en su santo templo. Vamos al Salmo 11 del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Mire qué hermoso. En Jehová he confiado, ¿cómo tú le dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo? ¿Por qué le vamos a tener temor al hombre? ¿Por qué le vamos a tener temor al diablo? ¿Por qué? Si Dios está con nosotros, en Jehová he confiado, ¿cómo tú le dices a mi alma que escape al monte cual ave? No le tengas temor a nada. ¿Por qué? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mira lo que el Señor habla a través de su palabra. Miramos muchos enemigos alrededor nuestro. Satanás se proveyó de gente malvada. Por allá un loco preparó la pandemia e hizo que muchos murieran. Por eso la Biblia dice, ¿por qué aquí los malos funden el arco, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en lo oculto a los rectos de corazón? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué tienes que hacer, hermano, hermana, si los fundamentos fueren destruidos? En Jehová hemos confiado. ¿Cómo tú le dices a tu alma que escape? No, hermano. Tú tienes que estar confiado,
porque Jehová está en su santo templo. Cuando tú estás dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo, que es la congregación, nada te va a faltar. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y qué dice el salmista? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo, porque más es posible un día en sus altares que mil fuera de ellos. Hermano, hermana, es importante venir a la casa del Señor. Es importante. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece al malvado. Dios nunca va a compaginar con el hombre que es anatema. Dios nunca va a compaginar con el sodomita. Dios nunca va a compaginar con el iracundo. Jamás va a estar de acuerdo con la perversidad del hombre. Tenga cuidado, hermano, hermana. Si usted se considera cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, usted no debe estar con tibiezas. Usted no debe estar con trivialidades. Si usted se acerca a la casa del Señor para honrarle, para cantarle, para loarle, lo tiene que hacer con un corazón limpio, de un ánimo voluntario. No se sienta obligado. No se sienta obligada, hermana. Usted tiene que llegar con gozo, con alegría, trayendo ofrenda de sacrificio, alabanza de gratitud, trayendo su corazón como un holocausto para Dios, trayendo su cuerpo como un sacrificio vivo. Que se entienda que usted no se tiene que prestar para las cosas inmundas, porque ahora su cuerpo es templo y es sagrado. Y Dios está habitando en su casa, que es su templo, donde hay un lugar especial. Dios está habitando ahora en hombres y mujeres. Alabe, glorifique al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No queremos entrar en este momento, no queremos entrar en este lugar donde Dios aborrezca a los malvados. Nosotros tenemos que entrar dentro de la justicia divina, siendo justos, siendo hombres y mujeres que nos vistamos de santidad, que día con día nos acerquemos a la fuente de agua que salta para vida eterna, que es Cristo Jesús, diciéndole: Jesús, Jesús, Cordero Santo, yo te necesito, ayúdame para caminar en santidad. Jesús, que moriste en la cruz del Calvario, esa sangre y agua derramada en la cruz, yo la necesito para ser limpio continuamente. Venga a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Venga, porque Jehová está en su santo templo. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en el Salmo 18, 3 al 6. Él oyó mi voz desde su santo templo. Mire qué hermoso, qué maravilloso. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vea usted, vea la importancia. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Invoque, llame, busque. Invoque, llame, busque, clame. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Seré salvo de mis enemigos. Tenemos muchos enemigos. Muchos enemigos nos rodean, porque Satanás se proveyó para rodearnos. Pero mayor es Dios quien nos libra. Él rompe la ligadura. Mi Señor rompe la ligadura. Mi Dios y Padre celestial rompe toda cadena. La palabra del Señor dice: me rodearon ligaduras de muerte. Mire qué terrible cuando tocamos fondo. Parece que ya Él se ha preparado el lugar, el hoyo, donde vamos a descansar. La Biblia dice: te alabará el muerto, te cantará, te adorará, publicará tu grandeza. No, mi hermano, no, mi hermana. Mientras hay vida, alabe al Señor. Mientras hay vida, publique su grandeza.
glorifique el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Ciertamente me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Cuando tú te das cuenta cómo el enemigo es tan perverso, cómo el enemigo puso enfermedad satánica, pero vino el poder de Dios, vino la gloria de Dios, ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire qué hermoso. Cuando clamamos, invocamos, Dios oye, sana toda dolencia. La unción de su Espíritu Santo viene a nuestra vida, se siente desde la mollera de la cabeza, se siente hasta la planta del pie, se siente como va recorriendo, sanando, limpiando, como el poder de Dios pone cordón rojo en tu casa. El cordón rojo es la sangre de Cristo. Tu casa cordonada, nadie la puede tocar. El diablo no puede tocar tu cuerpo. El diablo no puede tocar tu vida. Pero para esto tú tienes que creerlo. Tienes que tener confianza, seguridad de que Dios está contigo, de que tú lo clamas y Él te va a oír, de que tú lo invocas y Él te va a escuchar. Porque la Biblia, la palabra del Señor dice: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuándo es la angustia? Cuando hay dolor. ¿Cuándo es la angustia? Cuando hay sufrimiento. ¿Cuándo hay angustia? Cuando sientes que tu corazón corre. Cuando sientes que tu corazón como que se detiene, pero es el momento de clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Y decirle al corazón: corazón, obedece a aquel que te creó y te formó. No corras, tampoco te detengas. Cumple tu función ordenadamente en el nombre de Jesús. Y el corazón empieza a cumplir el orden divino de un trabajo adecuado bajo la voluntad de Dios, porque Él ejerce un trabajo en mi cuerpo y Dios lo ordenó. ¿Y sabe qué hace Dios? Escucha porque tú tienes fe, escucha porque tú confiaste, escucha porque tú clamas, escucha porque tú te entregas. ¿Cuándo no te va a oír? Cuando eres tibio. ¿Cuándo no te va a oír? Cuando tienes trivialidades. ¿Cuándo no te va a oír? Cuando eres malvado y perverso. Cuando con tu boca dices que eres de Cristo, pero solamente de labia, porque tu corazón está lejos de Dios. Dios quiere que te entregues. Él te quiere mostrar su gloria. Él está para mostrarte su amor. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su gloria. Jehová está aquí en la tierra, en todo lugar, en todo instante. Cuando tú clames, busca al Señor. Acércate. Clámalo porque Él te está llamando. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Él te quiere consolar. Él quiere pasar su mano poderosa por todo tu cuerpo para que seas lavado, limpiado, regenerado. Pero que no te calles, que te levantes y publiques su grandeza y que con tu boca digas: yo estaba en esta situación, pero Dios me sanó. Yo me encontraba en este problema, pero Dios lo resolvió. Yo tenía una angustia por años, por tiempo parecía que Dios no me respondía, pero hoy lo hizo y hay alegría en mi corazón y no me puedo callar. Jehová está en su santo templo. Alabe el hermano, alabe la hermana. Mire lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Vamos a la palabra del Señor en Jonás 2, 5 al 7. Dice: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2, 5 al 7. Mire un hombre que en su desobediencia, que no quería obedecer, que el Señor solamente le dijo: ve y predica mi palabra. Estoy para destruir
este lugar, pero si tú vas y predicas, no lo voy a destruir. Este hombre desobediente trató de desobedecer. Dios tuvo que tratar con su persona de él. Lo hizo tocar fondo, tanto que él dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Qué fuerte cuando vienen las angustias. Simbólicamente el agua, a él verdaderamente le rodeó el agua hasta el alma. Porque todos los que hemos leído Biblia, sabemos bien que el mar Dios lo embraveció por causa de Jonás, por causa de su desobediencia. No lleguemos a este extremo, hermano, hermana. Duele el corazón de Dios, porque nuestro Dios también duele su corazón. Duele su espíritu, se contrista. Por eso el corazón de Dios está llorando por hombres y mujeres tan tibios, tan desobedientes. Qué bonito cuando se sabe reconocer como este hombre que reconoció y dijo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Él sentía, ya sentía la muerte, él sabía que iba a morir, él sabía que Dios estaba enojado. Hoy este tiempo de pandemia, hombre, date cuenta, tú estás en desobediencia, tú estás adorando lo que no es Dios, tú estás honrando lo que no es Dios, cambiaste la gloria de Dios y se la estás dando al palo, a la madera, cambiaste la gloria de Dios y se la estás dando a una estatua, cambiaste la gloria de Dios y eres un herrero. Y por ahí haces la Virgen de Guadalupe y la adoras. Dios está enojado contigo. Por ahí tú de la imprenta que haces las estampitas, que por ahí atrevidamente haces los ídolos y los vendes en la cueva de ladrones. Dios está irado. Dios está enojado. No sea que trate al mundo entero con mano de hierro. No sea que el juicio de Dios caiga sobre los desobedientes y desleales que cambiaron la gloria de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos esos hombres que detienen con la maldad la bondad de Dios, la misericordia. Oiga, arrepiéntase de su conducta. Oiga, arrepiéntase como este varón. Llevaba el mensaje para Nínive, pero no lo quiso hacer. Y Dios tuvo que tratar de una manera fuerte. Dios tuvo que tratar de una manera maravillosa. La Biblia dice que el alga se enredó en su cabeza. Dice, descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él vio su muerte ya. Él vio su muerte ya. Ya estaba muerto. Pero la Biblia, la palabra del Señor dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, ¿cuándo fue que lo sacó? La Biblia dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Haya reconocimiento que solamente Dios es uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si te están adoctrinando que adores otros dioses, esa doctrina es doctrina de demonios. Si te están adoctrinando que tengas un mediador y que no se llame Cristo Jesús, esa doctrina es enseñanza de demonios. Es enseñanza del mismito diablo. Si te están enseñando que por ahí tú puedes tener la imagen de cualquier persona y lo puedes adorar, te están adoctrinando mal. Te llevan a las cámaras del Seol. Si por ahí te dicen que adores a Juan Pablo II, que él no es Dios, que él gozó de privilegios. Cuando él salía, tenía que ser escoltado porque tenían miedo que lo mataran. Mi Cristo nunca tuvo temor. Mi Cristo predicó la palabra con denuedo. Él no tuvo guaruras. Él nunca caminó en un carrazo como este hombre. Se hacía pasar pobre, parecía que besaba la tierra y se humillaba. ¿Saben qué hacía este hombre satánico? Tomaba posesión de lo que no le pertenece.
y murió como todos, pero mi Cristo no murió. Mi Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él realmente es vicario de Cristo, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el mediador del Padre. Es el mediador, eso es lo que el hombre este se hacía pasar. Por eso decía que era el vicario de Cristo. El anticristo, que el Señor lo reprenda. Tienes que despertar. Huye de la falsa doctrina. Huye de lo que te lleva a las cámaras de la muerte. Satanás se metió en Jonás. No habrá ninguna duda que se te meta cuando tú quieres adorar el palo. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo. Por eso esta pandemia, si tú quieres que la pandemia cese, deja de adorar el metal, deja de adorar el ídolo, deja de adorar la basura. Vuélvete al Hacedor, que es Cristo Jesús. Deja el espiritismo, deja la hechicería, apártate de esa suciedad diabólica. Busca la presencia de Dios. Porque mi Dios y Padre celestial es fiel y justo. Él es verdadero. Él está permitiendo esto. Está dando permiso para que me entiendas. Porque si no fuera así, Dios no lo hubiese permitido. Pero Dios lo está permitiendo para que tú veas su poder, para que tú veas su grandeza, para que reconozcas que Él está en su santo templo. Calle toda la tierra delante de Dios. Póngase mudo, le conviene científico, te conviene gobernador, calla tu boca, obedece a Dios, obedece al Señor de señores, al Rey de reyes, porque si no es así, con toda tu riqueza vas a morir y lo vas a lamentar cuando Dios te tenga que pedir cuentas. ¿Y qué le vas a decir? Mi Señor dice que ni siquiera vas a poder estar de pie y le vas a decir al monte, cae sobre mí y escóndeme de la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te va a dar la paga de tu desobediencia, de tu maldad que lucras con el pueblo. Empobreces al pueblo, tú te enriqueces y te largas para otra nación donde piensas que el ojo del pueblo no te ve. Déjame decirte que el ojo de Dios te está mirando. Porque Jehová está en su santo templo. Jehová está en su reino. Él mira desde los cielos. Alabe y glorifique al Señor. Está hablando al mundo entero. Está hablando a todo el mundo para que se arrepienta. Para que busque a Jehová que está en su santo templo. Para que se reconozca el poderío y el señorío de Dios. Reconócelo, porque Él es soberano. Porque Él es justo y es todopoderoso. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 138, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: me postraré hacia tu santo templo. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu trono y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de aquellos que se consideran dioses y no lo son. Cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no honrarlo si ha tenido cuidado de nosotros? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no amarlo? Si nos ha fortalecido, ¿cómo no brindarle honra? Si ha tenido misericordia, ¿cómo no agradecerle? Si ha sido fiel, su fidelidad es ceñidor de su cintura. ¿Cómo no darle honra
porque Él ha engrandecido su nombre, tu palabra, su palabra preciosa sobre todas las cosas. Y el día que clamamos, Él nos respondió. Dice, el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Qué bonito que te da vigor a tu alma. De pronto tu cuerpo te dice, ya estás cansado, ya estás cansada. Mírate, ya eres de la tercera, vas para la cuarta y para la quinta. Pero cuando tú clamas al Señor, Él te fortalece. Y tu cuerpo te empieza a decir, ¿qué hiciste? Que me siento como de 15 años. Es bíblico. La Biblia dice que Él pone fuerzas en tus rodillas. Hace tus pies como de sierva. Los jóvenes flaquean, se desmayan, pero los viejos tomarán nuevas fuerzas. ¿Ya ves, hermano, hermana, cómo es bíblico? Tómate de la mano poderosa de Dios. Empieza a tomar tu pastilla. Empieza a tomar tu vitamina. Empieza a tomar tu suero vital, que es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor está para responder. Está para fortalecer y dar vigor a tu alma. Alabe, glorifique al Señor. ¿Qué tienes que hacer solamente? Póstrate en el templo del Señor nuestro Dios. Clama ante su presencia. Acércate a su santo y bendito recinto en su gloria misma. Entra en la presencia del Señor y adórale. Entra en la presencia del Señor y búscale. Entra en la presencia del Señor y declárate un hombre, una mujer consagrada, donde nadie te puede toquetear, porque te entregaste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabe, glorifique al Señor. Salmo 5:7. Adoraré hacia tu santo templo. La Biblia dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Alabaré hacia tu santo templo en temor. ¡Qué bonito! Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en temor. ¡Qué bonito es venir a la casa del Señor! ¡Qué hermoso es llegar a la casa de nuestro Dios y Padre Celestial! El recinto que Él preparó para Él. El lugar que Él preparó para reposar. Qué hermoso es cuando usted llega. Qué maravilloso es cuando usted adora. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adorarle hacia su santo templo en tu temor. Tenemos que aprenderle a tenerle temor a Dios. Mi Señor dice, no le temas a tu enemigo. No le temas al diablo, no le temas a Satanás, no le tengas temor al anticristo, no le tengas temor al falso profeta. Tu temor sea al Señor tu Dios. Teme a Jehová tu Dios, tenle temor, honralo, adórale, búscale, entrégate. Qué bonito es tenerle temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Porque qué hermoso es honrarle con temor, sabiendo que sus ojos nos están mirando, sabiendo que sus oídos nos están oyendo, sabiendo que Él mira nuestro caminar, sabiendo que Él mira nuestras manos, sabiendo que Él mira cuando miramos de una manera desagradable. Alabe, glorifique al Señor. Por eso adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Qué bonito es llegar con temor y con temblor diciéndole, mi Rey, mi Dios, verdaderamente eres hermoso, verdaderamente eres maravilloso. Estoy asombrado, estoy maravillada de tanto milagro, de tanta bondad, de tanta misericordia,
de tu amor tan perfecto. ¿Cómo aún en este tiempo esperas que el mundo vuelva su rostro a ti y te adore? Porque la adoración, el culto, solamente es para nuestro Dios. No al metal, no te arrodilles ante la madera. No te arrodilles ante el ídolo. No te arrodilles ante la estatua. Arrodíllate ante nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso el Señor dice: bienaventurados esos ojos que no vieron y creyeron. Al Dios invisible, a Él arrodíllate. Porque no tiene figura, Él tiene poder. Ahí vas a ver por qué Él hasta el día de hoy sigue haciendo salir su sol. Él hasta el día de hoy sigue mostrando su misericordia. Él hasta el día de hoy sigue operando con milagro. Él hasta el día de hoy te está esperando para que le tengas temor a Dios. Alabe, glorifique al Señor. Adoraré hacia tu santo templo. Adórele, hermano. Adórele. Usted va de camino, adórele. Usted está trabajando, adórele. Usted está en su cama, adórele. Qué hermoso es tener esa comunión plena con nuestro Dios y Padre Celestial. Salmo 28, 1 al 3. Dice: alzo mis manos hacia tu santo templo. La Biblia dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Alabe, glorifique al Señor. La Biblia dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desatiendas de mí. Clamor tan doloroso. Clamor con angustia. No te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. No me dejes como aquellos que descienden al sepulcro. No me dejes así. Ten misericordia de mí. Hazme pasar de muerte a vida eterna. Que mis ojos no vean oscuridad, sino que vean tu gloria. Que cuando se cierren, se abran para ver tu rostro divino. Mirarte cara a cara. Gloria al Señor. Esta súplica, este ruego, esta oración de clamor. La Biblia dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates con los malos y con los que hacen iniquidad. Mire qué hermoso es pedir esto a Dios. No nos parecemos en nada a los malvados. No nos parecemos en nada a los impíos. En otro tiempo lo fuimos ciertamente, pero ahora nos lavó mi Dios y Padre Celestial. Y Él mismo nos dijo: las cosas viejas pasaron. Hoy todo es nuevo. Por lo tanto, no me tiene que ir como aquellos malvados. Mi panorama de vida debe ser diferente. Debe ser diferente. Por eso clamo a ti, mi Señor. Por eso el salmista está diciendo: no me arrebates juntamente con los malvados, que no me vaya como ellos, que no esté yo lejos de ti. No, Señor, se tiene que ver que tú estás conmigo, se tiene que ver tu presencia, se tiene que ver tu bondad, se tiene que ver que me amas. Mi vida tiene que ser diferente. Cámbiame el panorama de vida. Haz de mí como tú quieras, Señor, pero dame de tu gracia, dame de tu bondad. Ya no quiero sufrir enfermedad,
Pon un cordón rojo con tu sangre preciosa. Acordona mi vida con tu Espíritu Divino. Alabe, glorifique al Señor, porque Dios es bueno. La Biblia dice, los cuales hablan paz con sus prójimos, los malvados, los impíos, hablan paz con sus prójimos. Parece que son muy buenos. En la labia, en el verbo, tienen mucho verbo para hablar. Hablan muy bonito con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Traen lo anatema de Judas, son traidores. Parece que son muy buenos, tienen mucha labia, pero la hipocresía y la maldad los alcanzó. Son hijos de maldición, gente depravada, lejos están de Dios. Por eso el salmista dice, no me arrebates junto con ellos, que yo no me parezca con ellos, que mi vida no se parezca a la de ellos. Yo quiero que tú me hagas sentar en lugares especiales. Yo quiero que tú me guardes como la niña de tu ojo. Yo quiero que tú me ampares. Yo quiero que me pongas por cabeza y no por cola. Alabe, glorifique al Señor. ¿Por qué? Porque Jehová está en su santo templo. Adórale, clámale, búscale, invócale, pídele, porque Él está ahí y escucha. Busca su presencia porque Él está ahí y te escucha. Búscalo, búscalo para que Él te responda. Alabe, glorifique al Señor. Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Gracias a Dios porque Él nos dio esta enseñanza, esta doctrina, para buscarlo, para adorarlo, para honrarle, para tenerle temor, para que Él nos dé una vida diferente, porque no somos como los del mundo, no somos de este mundo, claramente lo sabemos, somos peregrinos, nada trajimos, nada nos llevamos, más que la bondad, la misericordia de nuestro Dios y Padre Celestial. Alabe, glorifique al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra preciosa. Bendito Dios y Padre eterno, qué hermoso, qué maravilloso es saber que tú escuchas el ruego, la súplica, tú escuchas el clamor, bendito Dios, gloria a tu nombre, alabado seas, Padre, bendito sea tu santo y bendito nombre, porque clamamos a ti y tú siempre estás para responder, tú eres fiel. Gracias, mi Señor. ¿Cómo le dices a mi alma que escape cuando mi confianza está en mi Dios y Padre Celestial? Por lo tanto, te alabaré delante de aquellos que se dicen dioses y no lo son. Que se sepa que adoramos al Santo, al Perfecto, al Puro, al Rey de Reyes. Que se sepa que tenemos nuestro Mediador y es Cristo Jesús. Padre, te damos honra, gloria, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús, que este mensaje hasta donde llegue sea de grande, rica bendición en cada hogar, en cada familia, en cada ranchería, Padre eterno, en cada ciudad, en cada lugar. Tu gracia, tu misericordia sobre mí abunden. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a las peticiones. Nuestra hermana Esther Martínez, Dios le bendiga a mi hermana Esthercita, que Dios la guarde allá a usted y juntamente con su familia. Buenas tardes, hermana, que siempre tenga esa fuerza de llevar el evangelio, que Dios le siga bendiciendo. Gracias por su oración, por la familia Castro Martínez, y por favor siga orando. Amén. Vamos a estar orando como siempre lo hemos hecho por la familia Castro Martínez. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto y que Él hace obra de milagro. Vamos orando por esta necesidad y por esta petición y así le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Mira, Padre, la familia Castro Martínez está en tu mano buena, en tu mano poderosa. Padre, opera con el poder de tu gloria. Opera con el poder de tu gracia. Mira, Padre, por mi hermana Esther Martínez, ayúdala. Ayuda, Padre, a su hijo Isaí. Ayuda a Tania. Mira a sus nietos. Mira a su hija, Padre eterno.
Ten piedad y misericordia. Obra, Padre, con el poder de tu gracia. Obra, Padre, con el poder de tu gloria. Ven, Padre, haciendo obra de milagro. Mira, Padre, a través de las redes sociales. Sana toda dolencia. Quita todo dolor. Ese dolor de rodillas. Ese dolor muscular. Ese dolor de cabeza. Reprende, Padre, todo espíritu de enfermedad. Reprende, Padre. Reprende todo azúcar, toda diabetes. Reprende, bendito Dios y Padre Santísimo, toda hipertensión, échala afuera. Reprende ese demonio de COVID. Poder y victoria en tu sangre poderosa. Rápido, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres pronto para obrar. Corónate de honra, de gloria, de alabanza, de adoración, porque tú estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Para ti no hay frontera, no hay distancia. Opera, bendito Dios, reprende toda clase de espiritismo, toda hechicería, todo amarre, todo pacto. Rompe, Padre, destruye. Mira, Padre Santísimo, obra y opera, manifiesta tu poder. Glorifícate, Padre Santo. Tuya es la honra, la gloria. Mira por mi hermano Pedro, mi hermana Guilla, allá en Sinaloa. Guarda, cubre, ampara a mis hermanos. Defiéndelos, bendito Dios y Padre Celestial. Guarda ese lugar, esa iglesia. Guarda tu siervo, Padre Eterno. Guarda tu sierva, Padre Santísimo. Guárdalos, ampáralos y protégelos. Derrama, Padre, de esa bondad tan grande, tan poderosa, tan fuerte en cada lugar, Padre Santísimo. Obra hasta cada rincón del mundo. Gracias, Padre, por estos medios. Te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por tu hijo José Manuel, que hace posible todo esto. Primero eres tú y luego él como instrumento en tu mano poderosa. Padre, bendícelo, guárdalo, Padre. José Manuel Solís Olvera es tu hijo. Protégelo de toda artimaña. Cúbrelo, Padre Santísimo. Tú lo pusiste por cabeza y no por cola. Ayúdalo, bendito Dios. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Mira, Padre, te ruego en esta tarde ya que vengas a bendecir la familia Camaño Gamboa. Está en tu mano poderosa mi hermana Silvana, mi hermano Miguel, Señor, Kenia, Kevin, Miguelito. Guarda, cubre, ampáralos, defiéndelos, Padre. Poder y victoria en tu sangre poderosa. Mira, Padre, por la familia Gutiérrez Miranda. Obra, Padre, en esta casa, en este hogar. Derrama tu poder, tu gracia y tu misericordia eterna. Porque tuyo es el poder y tuya es la honra. Y tuya es la gloria. Glorifícate, mi Señor. Obra, Padre, en la familia Montero, Padre Santísimo. Mira, Padre Eterno, glorifícate en tu hijo Enrique Montero, juntamente con su esposa Getsemaní. Mira, con su niño Derek. Este matrimonio es tuyo, está en tu mano, lo encomendamos, guárdalo. Protégelos, Padre Santísimo. Mira por tu hija Getsemaní, guárdala, cúbrela, ampárala, defiéndela, bendito Dios y Padre Eterno. Opera en su vida. Glorifícate en mi hermana Madaí con su niño Emanuel. Guarda, cubre, ampara, defiende a mi hermana Dominguita. Guarda su casa, su hogar, sus hijos. Gracias, Padre, por tu bondad. Mira, Padre, por Enrique Martínez. Mira, Padre, la familia Martínez Suriano está en tu mano poderosa. Mi hermano Enrique Martínez, juntamente con su esposa Zaira. Guarda, cubre, ampara, defiende esta casa para honra y gloria tuya. Defiéndelos, Padre mío. Sé con ellos, bendito Dios y Padre celestial. Gracias, Padre, por mi hermano Enrique Mellado. Abre tu mano, bendice y multiplica sus ganancias, Padre. La fuente de donde proviene toda bendición, bendícele amplia, ricamente. Bendice su esposa, Maite, guarda, cubre, ampara, defiende. Guarda a su mamacita allá donde ella está. Guárdala, Padre. Sé con ella, con tu mano poderosa, protégela, poderoso Dios. Mira, Señor, tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Amplía tu bendición para cada hogar, para cada familia. Derrama de tus bendiciones y multiplícalas hasta que sobren y abunden, porque tú eres Dios de toda carne. Conoces el sentar, el acostarnos de cada uno. Mira, Padre, por mi hermana Male,
Guárdala juntamente con su hija Maite, sus nietos. Mira por David, glorifícate en esta casa. Bendice a sus hermanos, sus padres. Guarda a mi hermana Male. Defiéndela, bendito Dios y Padre Santísimo. Te ruego por mi hermana Laurita. Ampárala, protégela, cúbrela, defiéndela, bendito Dios y Padre Santo. Glorifícate, Cordero Santo, en mi hermana Blanquita, juntamente con su familia, sus hijos. Derrama de tus bendiciones y multiplica la fuerza. Da sanidad y da fuerza de búfalo en esta casa, porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Mira, Padre eterno, por mi hermana Orte, bendito Dios. Ahí está tu hija, guárdala, cúbrela, juntamente con su esposo, mi hermano César. Derrama de tus bendiciones, ampara, cubre esta casa y defiéndela, Padre Santísimo. Mira, Padre, por mi hermano Blas, mi hermana Carmelita, Rosy, Isaí, guarda, cubre, ampara esta casa. Defiéndela, mi Dios y Padre eterno. Abre ventanas de los cielos y derrama bendición material espiritual para honra y gloria tuya. Mira, Padre, por la vida de Esmeralda, de Gabriel. Guarda, ampara, cubre la vida de Esmeralda, su esposo, Gabriel, sus niñas. Ampara, protege su vida. Padre, abre ventanas de los cielos. Ese hombre, Gabriel, es tuyo, Padre Santísimo. Tómalo, Padre eterno, para tu honra, para tu gloria. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno, bondadoso y misericordioso. Tuya es la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración. Tú eres perfecto y puro. Mira, Padre, manifiesta tu poder, tu grandeza y tu misericordia en mi hermano Manuel, en Arlén. Mira, Padre, en Arlén, su casa, su hogar, sus niños. Guarda, cubre, defiende esta casa, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Mira por mi hermano Fernando, guárdalo, Padre, en su trabajo. Defiéndelo, bendito Dios. Tú tienes el momento y la hora en que él ha de venir a tu casa. Cúbrelo juntamente con su esposa y sus niños, bendito Dios y Padre eterno. Mira, Padre, por tu hijo Miguel Bonilla. Guárdalo, él está en tu mano poderosa. Juntamente con su mamacita, cúbrelo, ampara y defiende su casa. Da fuerza de búfalo y rejuvenece como el águila. Tuya es la honra, tuya es la gloria y tuyo es el poder, poderoso y maravilloso Dios. Mira, Padre, por mi hermana Mónica, mi hermana Martita. Mira, Padre eterno, defiende esta casa, esta familia. Guarda a mi hermana Martita juntamente con todos sus hijos, sus nietos, sus nietas. Derrama, Padre, de tus bendiciones, que sobren y abunden, poderoso y maravilloso Dios. Glorifícate, Padre Santísimo. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres alto refugio y roca eterna. Glorifícate, poderoso y maravilloso Dios. Sigue haciendo obra de milagro y de maravilla. Mira por tu hija Lolita, por Ismael. Guarda, cubre, ampara, defiende a tu hija. Mira, Padre, defiéndela, cúbrela. Defiende su casa, su hogar. Defiéndela, mi Dios. Sé con ella juntamente con su hijito. Abre tu mano, bendito Dios, para derramar toda clase de bienestar. Abre tu mano, santifica, purifica. Te ruego por mi hermana Gertrudis, juntamente con toda su familia, su casa, guárdala, cúbrela, ampárala y defiéndela. Obra, Señor, en cada hogar, en cada familia. Mira, Padre, te ruego por la familia Olvera Martínez, está en tu mano buena. Derrama de todo cuidado especial. Mira, Padre mío, te ruego por la familia Olvera Morales, guarda, cubre esta casa para tu honra, para tu gloria. Mira, Padre, la familia Olvera Cuautle está en tu mano. Señor, rescata esta familia. Rescata, bendito Dios y Padre. Trae al conocimiento de tu palabra, porque tú eres fiel y verdadero. Glorifícate, Padre, corónate de honra en esa casa.
Mira, Padre, por la familia Olvera Medina, ten piedad, ten misericordia. Levanta como baluarte tu palabra preciosa en cada casa, en cada hogar, en cada familia, porque te conocen, Señor Dios Todopoderoso. Mira, Padre, por la familia Olvera Popoca, derrama de tus bendiciones en esta familia, guarda, cubre, ampara, defiende, bendito Dios y Padre eterno. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, bendice a la familia Muñoz Olvera. Con tu mano poderosa, guarda, cubre esta familia. Mira, Padre, te ruego por la familia Grande Olvera. En tu mano buena están. Guarda, cubre, poderoso y maravilloso Dios. La familia Solís Olvera, bendito Dios, estamos en tu mano buena. Hágase conforme tu voluntad en cada uno de nosotros, guardando, cubriendo, amparando, defendiendo de todo peligro, de todo mal. Mira tu iglesita de este lugar que está en tu mano. Tú conoces a toda tu iglesia, bendito Dios. Si algún hombre, Padre Santísimo, alguna familia, Señor, olvidé tu nombre, Padre, ten piedad y misericordia. Guarda, ampara, protege, cubre, Padre eterno, con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia que es infinita. Mira, Padre, te suplico, bendito Dios, que guardes a Juan Manuel, Padre, que guardes a mi hermana Lelí, a Mauricio, a Cristian, defienda a mi hermana Lelí juntamente con sus hijos. Ampáralos, bendito Dios, están en tu mano buena, guarda a tu hija Lelí. Señor, tú eres poderoso, maravilloso, perfecto, puro, lleno de toda gracia, de toda bondad y de toda misericordia eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos reunidos nuevamente por la tarde para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Que Dios les bendiga, mis hermanos.